tenemos una larga historia de complicidades que queremos hoy día reafirmarla en este espacio urbano, en este espacio de poder que es este barrio, donde acontece quizás lo más perverso de este país, donde se toman las grandes decisiones, entre esas las decisiones que afectan concretamente al pueblo mapuche, las decisiones que afectan a su pueblo, a su tierra, tan lejos de acá se toman aquí y se toman muchas en este barrio. Así que tiene un carácter tremendamente simbólico el que estén ocupando un espacio de la UNICEF aquí y que vengamos nosotros a darle nuestro apoyo. Me tiene impresionado, aunque ya lo conocemos, la dureza con que esta policía militarizada y por orden de esta nueva dictadura económica que estamos viviendo agrega al pueblo en defensa de intereses que son bastardos. O sea, es cuestión de mirar a quienes benefician la injusticia en la Araucanía, y sabemos que son transnacionales o nacionales que les interesa sembrar solamente devastación hasta que se llenen los bolsillos y se vean a otros lugares a depredar el medio ambiente. Primero, esta lucha del pueblo mapuche es una lucha muy sentida del mundo de la cultura, también de los músicos. La verdad es que quisimos venir a acompañar a Maulén, a su hija. Hoy día están bastante más acompañados y ahora tienen compañía permanente de los señores carabineros, además. Y la verdad es que ellos están dando una lucha por su nación, sobre todo en defensa de los niños. Pero lo que hoy día sufre el pueblo mapuche es lo que están sufriendo también los estudiantes, lo que están sufriendo los movimientos sociales, una política de Estado, que son los civiles que estuvieron detrás de la dictadura los que están hoy día también gobernando en Chile, y se notan los métodos. Entonces, claro, lo que pasa hoy día con la nación mapuche, que se ha militarizado prácticamente todo el territorio, y donde como respuesta lo único que hay es la represión, la represión, la represión. Y eso es, o sea, quisimos venir a estar, a hacer nuestra presencia aquí, en esta lucha que también se está dando con la toma del UNICEF, buscando también que los organismos internacionales se pronuncien. Es que los mensajes de las canciones, lo que nosotros los músicos, los artistas podemos decir a una cámara, no tiene nada que ver con los organismos internacionales. Yo no tengo nada que hablar con ellos, nada. No existen, no existen, no son, no están. ¿Qué es lo que es esto? ¿Es una casa en el barrio más pituco de Santiago? ¿Qué les pasa? No existen. Todas mis canciones, todo lo que tengo que decir, todo el amor que guardamos todos nosotros adentro, todo eso va dirigido a eso. No tengo idea quiénes son los organismos, no me interesa quién trabaja aquí. No, mira, no me interesa, primero que nada, porque andan en unos autos muy largos y ahí ya no entiendo ya. Por eso, no tengo ningún mensaje para darle a ningún organismo internacional, porque para mí no existe. Para mí existen esos bellos seres humanos como el infinito que están allá adentro. Es lo único que para mí existe hoy día. El pueblo mapuche ha tenido que salir a la ciudad a reclamar y exigir su derecho para seguir existiendo. Es una lucha que lleva más de 500 años. No es posible que Naciones Unidas mantenga una complicidad hoy en día con el Estado de Chile, de callar y no visibilizar nuestra lucha. No queremos ver más niños baleados por carabineros de Chile. No queremos ver más jóvenes encarcelados por el Estado de Chile. Chaltumay, Marichuweo. O sea, hay que trabajar realmente esto hoy día. Está pasando hoy día, en el 2012, en agosto del 2012. Y los que están en sus casas creyendo que todo está bien, por favor que miren más, que salgan a mirar, que vean la realidad y realmente nos unamos para cambiar esta situación que es realmente aberrante. A esta hora que necesitas despertar, alejando de tu vida la mentira, y quieras sacarte a caminar en un largo tour por pura fe.